al personal, donde se le enseña a los visitantes el adiestramiento que tiene el personal del Servicio de Sanidad Militar para realizar rescates y realizar atención prehospitalaria. De este lado tenemos el área de transmisiones, donde este servicio realiza la actividad principal de comunicarnos en cualquier tiempo y en cualquier momento.